¿Qué hacen los cabros? Estamos aquí en Pecosville con todas las estrellas. Está James, está Bitoco por allá, del Mati. Tenemos una larva visita también. ¿Cómo es? ¿Con pelo de ciervo? Pelo de ciervo y lana. Toca una jornada de pesca huele. Vamos a estar con el Matías, principalmente buscándole con estas líneas que llegaron ahora. Se llaman Unitica, en especial la P04, que es para la caña que voy a usar, y con el carrete C2000S, que sería un 1000 con bobina un poquito más grande. Esta con shock leader, también de 4 libras, también de la misma marca, y vamos a ir a una parte de muelle. Entonces ahí vamos a buscar jureles, cabinzas, han salido sierras también ahí, bueno, de todo un poco. Esta es una línea para noche, así que nos va a andar perfecto porque vamos a llegar justo en la tardecita. Eso, cargamos los carretes y nos vamos a la pesca. Ya, Mati, coméntanos un poco de la línea. Nah, vamos a probar esta línea nueva, vamos a probar qué tal. Se ve filete, ¿eh? Se nota que es línea japonesa, 0.4, para unas 8 libras. Está sobreestimado siempre los libras, ¿eh? Yo creo que anda dentro de los 5 o 6 libras. Que está bien, es suficiente, porque hay que contemplar el nudo. Pero está en peque, se ve bien sedosa para hacer una línea de huele, que normalmente no son muy sedosas. Que tienen tecnologías para la noche, las líneas, ¿cachai? Normalmente son de... con sistema UV, yo creo que este igual debe tener sistema UV. ¿Cuál es el sistema UV? Cachai, mira cómo se ve la línea. Se pone como rosada. Es para la noche, tú estés pescando y la puedes ver. No es que se ilumine la línea, no es glow. No, pero se visualiza mejor. Se visualiza mejor para como una pesca tan ligera. A ver, hagámosle un zoom ahí. Sí. Viene, guachón. Viene, guachón. Uy, viene el anillo ahí. ¡Qué hombre! ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cómo lo vamos a hacer, Pitoco? ¿Le ponemos caña mejor? ¿Ah? ¿Le ponemos la caña mejor? ¿O así nomás? Para sacarlo directo, ¿no? Ya. ¿Usted lo va dirigiendo? Mira, no. Ahí ya. Ah, pero vaya a tener que un momento tirar la bobina porque si no te va a empezar a tocar el multi en la salida. ¿No? ¿Por qué no? Déjalo nomás, Matías. Yo te voy a poner el mío este. Que es 0.4. Yo necesito máximo 5 libras. ¿Cuánto es? 8. Corté el... los lentes no veo que no se vestido en el grupo. Trajeron un solo color promocional. Ya, vamos a ver acá los señuelos. Ya, Bacon, elige a ver. Mostrémoslo acá. ¿Qué color quieres? Espérate, bueno. Hay uno como rojo, blanco con rojo, blanco con azul y el glow. ¿Qué va a decirte? Yo te voy a decir cuál es el cazador. Ay, ay, ay. Los vamos a poner acá. Aquí. Ah, echa sangre, dale, como atrás. No, esto no. Ah, ¿no? ¿Pero cuál? La más chico, Eso. ¿Qué vas a ver con Design? Bacon Design. Manden un saludo a los cabros. Buena, cabros, aquí estamos en un nuevo... ¿Qué es lo que es estos videos? Vamos a probar los señuelos... Ah, bueno, las líneas en realidad, las líneas de noche, las líneas Unitica. De noche.
la línea Unitica y los señores Nico. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la Almería Beckhamville y en Bluefish en Santiago. ¡Piñe, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cobra la fila, wey! La de ser chinita así. Sí. A ver. Toma. Ahí estamos. Voy a tratar de poner la luz de la linterna. A ver. ¿Qué antena joya? Voy a quitar el fondo marino. Ah, producto hecho en clases. De arte manual. ¿Ya quieres saber? Sí. No sé qué bonito ese tamaño. Mati. No, está bueno. Ese parece no, pintura en mi casa. Bueno. Yo lo dejé con la curva ideal para el cuerpo. No, pero ese es un desastre. Eso no deberíamos mostrarlo. No. Oye, pero el culo no funciona. Tómalo aquí a los vinilos para el video promocional. Vamos a sacar unas fotitos para el catálogo también, para las redes sociales y para la web. Ya, vamos a ponerle esto de acá. Oh, arigato master. Cuidado, don Víctor, no se me vaya a ir para el agua. Está como muy inspirado viendo el agua. ¡Wiña, guachón! ¡Wiña, guachón! Veis, con design ahí sacó algo. ¡Flaquillo! Una cabeza. ¡Wiña, guachón, cabecero! Vamos a ver qué tal la línea. Esta es una línea de Night Game. Hasta el momento, veis, con design llevaba una cabeza. ¡Una lornaza! ¡Una lornaza, pi, huevón! Aquí el mismo nudo que le hago para todos. Pueden ver el video acá arriba. ¿Cuál es el nudo que hago en este snap? ¿Tení? ¿Tení? ¡Buena! ¡Mira, huevón! ¡Mira, huevón! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¿Qué es lo que es? Su cabecita. Muéstrala aquí, mira. Ahí, para acá. Eso. Su cabecita. Mira. Oh. Ya, para la buena. Oh, se soltó. Aquí está la efectividad de los señores Nico con una cabeza P. Bien, bueno, bueno, bueno. Una lornaza. Uy, güey, chito. Ya, de güey, güey. ¿Te la voy a llevar? No. La cara, infame. Ahora. Uy, güey, chito. Rockero. Mira, rockero Maxi. Oye, qué bonita la cabrilla, weón. Melvina. Levántala más, levántala más. Ahí. Perroca. Buena, oye, qué bonita toma, gacha. Ya, espérate, manténla. Una más. Oh, mira esa toma, weón. Cuidado, cuidado, agarra. Bacon salvando el video. Ya devuélvela. Tírala. Me caí bien, güey. Oye. Ese es el chino. Te van a enganchar la cámara, güey. La pico. Le pegaste. Oh, el. Alguien me tiró cruzado. Ah, que se pasa bien aquí con los cabros. Ya. A ver. Algo para Jurels.
Oye, está suave la línea, ¿eh? Se siente como el 4 de hebra. ¿De cuánto hebra es? De 4. No, pues bueno, si no es pijama, pues. Pensé que era como primera capa, así de... Es primera capa nomás, pero de arriba. Hay otro que es para abajo, porque caché que... Ese lo, igual lo tuve, pero no, como que te aprieta mucho. ¡Oh, ya! Pero es que me pico fuerte, tiene que ir. Oye, salió fuerte, pero salió los guasos. ¡Buah! Mira, hay otro, mira. Llegaron. Y acá, bro, ahí tenemos un jurelito bastante bonito. El primero. Primero. Y ahí James tiene otro. Acaban de entrar. ¿O no? ¿Se devolvió? Se autodevolvió. Sí, en la fritanga. Bueno, amigos, acá estamos pescando en Puerto Velero. Gracias a todos los cabros que hacen stickers. Pueden comunicarse al WhatsApp. Lo dejaré acá en pantalla. Así que gracias. Dejen su comentario. Pueden mandar audios, saludos. Probablemente los vamos a poner en los videos próximamente. Así que les dejo el dato. ¿Cuántos stickers me ha hecho, Guatón? Ninguno, no hago stickers. Ese riesgo. Diseñador gráfico no va a hacer sticker. ¿Dónde imprimirlo de sticker, no? Sí. Podríamos imprimirlo. Así como hacer stickers, pero reales, porque ¿cachai? Claro, imprimirlo. Oh, el James ahí, mira, yo. ¡Ah! Vamos a grabarlo. ¡Sí, mi guachón! Oye, el Agin Master. Oye, las tomas con James salen cinematográficas, weón. Ya, contratado. ¿Quieres la persona? Mira, más encima mi toco ahí dándole el contraluz. Oh, mira. Como la lista, es como la listemita de Pixar. Todo mira, mal. Ahí está mi toco. Montando. Pero hace algo mal. Lo que no deberías decir. Oye, está grande, ¿eh? Vale. Oh. Ahora, esa. De nuevo. De acá. Con Reims. No, oh, James está seco ya. Se fue la vela, Maya. ¿Papas no van? No, la que tengo yo igual. Ahí está. Cabis. Ay, es dos dígitos. ¡Oh! ¡Se soltó justo! ¡Buena! Lo agarraste justo. Bueno, weón, salvó. Este lo pueden encontrar en los chinos Pecosville. Chinosville. Cachai, cabrón, júrele que. ¡Win, win, guachuña! Tenemos, señores. ¿Qué será? Jurel, Cabeza, Corvina, Rolliza, Lornaza, Chatazo, Cabinzaza. Una cainza. Cainza, man. ¡Oh, mi cabina se clava! ¡Ah, qué chistoso!
Ah, ya. Ya. Ah, maldito. ¿Por qué? No, este se devuelve. Está larva. Ah, no, si soy japo. No usa freno. No freno, no usar, no conocer. No track. Y acabo ahí con una cabecita que encontramos los chinos desde acá. Ahí está. Aquí dando la cacha. Parece que está enredando lo más, James. Estamos viendo para el otro lado, parece. Mira, viendo como trabado atrás. La mansa toma. No, y primero lo clavó como tres veces. No se convencía que era una roca. Y me dice, no, yo creo que tenés que sacarlo, si no te vas a enredar. Sí. ¿Verdad, bo? No, cortemos nomás. Pero cortamos ahí justo, po. O al final del líder. Al final del líder. A ver, corta el medio. Bueno, a veces se va cuando no sabía. Corté un líder de esos como de pesca variada. El cachazo del líder que son como de 10 metros. Y lo corté como a los 5. ¡No! Me encima la cagamos. Era arriba, po, weón. Lo estoy grabando. Yo no entendía. Oh. No, mira, córtalo ahí, mira. No importa, córtalo ahí. ¿Seguro? Sí, dale nomás. Ya. Y este hay que sacarlo acá, porque ahí está enredado igual, mira. Oye, 3 minutos de pura diversión. Buena. Seguimos dándole. Han salido hartas capturas. Espero que hayan pasado. No. Espero que ya. No sé qué decir ya. No sé qué hablar ya, Mati. Espero que estén disfrutando los cabros ahí el video. Sí. ¿Algún mensaje motivacional? Sigan pescando. Aunque cueste. Acá despedimos el video, espero que lo hayan pasado muy bien. Ahí están todos los cabros. Por ahí tenemos la luz oficial. ¿Veis con cuál es la función? Rockfish sacó una cabrilla. El Mati no ha cortado los nudos porque los nudos son del Bitoco. Y el James ahí luciéndose con su chinguillo de 10 lucas, el de la armería Pecosville. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen un me gusta y nos vemos el próximo domingo. Eso. Chao, chao. Oye, la luz maestra la hizo. ¿Es uno chino? No, este es un eminencia de Johnny Peter. Ah, el dúo. Ah, no se puede ir. Pero no es el asistente el bueno. Ah, ¿qué lo hizo usted? El güey guayón. Pero sin la que se vea, o si tiene el fondo negro, ¿no? No, es así lo, cuando lo pongo, no, pues si lo pongo así cuando negro. Ponía el logo como en sombra de agua, al final de todo. ¿Ya? Y así, güey, güey. ¿Te manda audio? ¿Qué puede hacer? No, para acá, si esto está grabando profesionalmente. Ah, ya. ¿Y para qué me grabé? Es para que post crédito. Me querías ver la cara, güey. No. Sí, sin la cara. Ya, ya, ya. Güey, güey. Más fuerte. Chao, cabros. Suscríbanse al canal de Pesca Samán. ¡Wiñe, wechich!